Ministerio del Interior. Tengo más de 25 años de experiencia en el ámbito humanitario. Es la primera vez que veo de que un COE sea integral, sea con un objetivo claro, con una meta muy específica y lo más importante de todo, de que todos los requerimientos se resuelven al momento. Es muy difícil que un país con una catástrofe como esta haya logrado eso. Te puedo hablar, por ejemplo, de Japón, grandes potencias, Estados Unidos, la misma República Dominicana donde estoy, y siempre hay esas brechitas. Pero en el caso de Pedernales o en el caso general del Ecuador, he visto de que hay un objetivo claro. Primero, la estabilización de las personas, el bienestar de las personas y, por supuesto, el progreso. Esperar de que ya en el futuro no muy lejano, pues Pedernales, en el caso de Pedernales, sea una nueva Pedernales, sea un ejemplo para nosotros los equipos humanitarios internacionales. ¿Para qué? Para que con este ejemplo que vimos acá en Pedernales, poderlos replicar en otras acciones, en otros países y poder asesorar en base a lo que hemos visto, principalmente en el COE de Pedernales. Mira, yo creo que el mejor mensaje que le puedo dejar al ministro Serrano es que siga con gallardía y valentía lo que está haciendo. En buen dominicano, que eche para adelante porque Pedernales lo necesita. Ministerio del Interior.